Buenos días, Chema. Buenos días, Gabriel. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de estar aquí en el Temple. Teníamos muchas ganas de enseñar a nuestros telespectadores de Canal Saturno un pueblo de colonización y además uno de los primeros como es el Temple, porque son los grandes desconocidos de nuestra tierra, de nuestra comunidad. Sí, efectivamente, aquí tenéis el pueblo del Temple, que fue uno de los primeros en crearse, y una buena muestra de esta arquitectura de los pueblos de colonización. Pues si te parece bien, podemos ver la iglesia, que es el centro nuclear de... Pues vamos hacia adentro. Chema, la iglesia que capitalizaba en todos los pueblos de colonización la vida del pueblo. ¿Cuándo se funda el Temple y cuáles son los criterios que aplica José Borovio para construirlo? Bueno, el Temple se estableció el diseño en los años 40, pero se fundó en 1952. La iglesia efectivamente era uno de los puntos clave del pueblo. Además de ser el punto de la Plaza Mayor, era también la sede de la vida religiosa. Era obligatorio que los colonos acudieran a las misas. Aquí en esta iglesia es omnipresente la huella de José Borovio. Efectivamente, aquí está la huella en las lámparas, en la araña del techo, en los apliques, en los diseños de forja, como podemos ver. La pila bautismal, que es preciosa. El acceso al baptisterio, todo es Borovio. También la originalidad del mural, ¿verdad? Efectivamente, es una de las obras clave de esta iglesia, es la pintura de José Vaqués Jiménez, este pintor zaragozano tan conocido por todos, y que nos legó aquí esta pintura mural, la única pintura mural de los pueblos de colonización. Pues nada, si te parece bien podemos ir a ver el pueblo. Pues vamos para allá. Chema, tú eres bisnieto, nieto e hijo de colonos. Efectivamente. Y además vives en un pueblo de colonización todavía. Sí, he estado toda la vida vinculado a la obra de colonización de una manera u otra. ¿Qué tipo de perfil tenían los colonos que vinieron al Temple? Pues se intentó buscar que fuera gente joven, que fueran también familias, no como individuos, sino también contaban la esposa o los hijos, porque todos ellos iban a trabajar el campo. Y también se intentó que fuera gente vinculada con la agricultura para poder poner en regadío todas estas tierras. Pues vamos camino de las escuelas, Chema, uno de los centros neurálgicos también del Temple. Uno de los puntos fundamentales. Chema, las escuelas y de nuevo la visión de Borovio, sí, siempre casi omnipresente. Otro de los puntos fundamentales del Temple son sus escuelas, como en todos los pueblos de colonización. En este caso separadas por sexo, la escuela de niños y la escuela de niñas. Siempre teniendo muy presente la escolarización de los hijos de los colonos, que era fundamental para poder heredar después el lote. Incluso también la educación de los adultos también se hacía en este tipo de escuelas. ¿Tú crees, Chema, que hay un tópico o un prejuicio con respecto a los pueblos de colonización como pueblos de Franco? Siempre se han vinculado a la obra del franquismo, que es el momento en el que nacieron. Pero hay que pensar también que son pueblos de autor. Aquí tenemos la huella de arquitectos muy conocidos, como el propio José Borovio, que fue el arquitecto de la delegación del Ebro y a quien debemos la mayor parte de los pueblos, como este del Temple. Pero también tenemos la huella de Santiago Lagunas, de Alfonso Buñuel, de Antonio Barbani o de una serie de arquitectos conocidos y reconocidos a nivel nacional e internacional. Alfonso Buñuel, el hermano de Luis Buñuel. Efectivamente, el hermano de Luis Buñuel nos dejó la huella en San Lorenzo del Flumen. ¿Por qué recibió el nombre del Temple? Lo explicas sí, muy bien. Sí, está recogido aquí en el libro. Porque muy cerquita de donde estamos ahora está la ermita de la Virgen del Salz, que pertenece al término municipal de Zuera y que en la época medieval fue posesión de los templarios. Ajá. Por eso el pueblo del Temple, bueno, en homenaje a esta ermita cercana. Me has hablado antes de que hay un lugar muy especial en este pueblo que dio origen realmente a su nacimiento. Me gustaría que me llevases a él. Efectivamente, el origen del Temple no está en el propio pueblo, sino que está un poquito a las afueras. Así que, si me acompañáis, os llevo hasta allí. Vamos para allá. Muy bien. Llévanos.
y casi 70 años o más de 70 años después, este escenario ha servido como plató para una película rodada por una cineasta aragonesa, que es Paula Ortiz, ¿verdad? Efectivamente, aquí se rodó la película de La novia y además estuvieron como figurantes parte de los colonos que habían vivido aquí de niños, así que para ellos fue una vuelta a sus orígenes. Claro, casi un cerrar el ciclo, ¿verdad? Efectivamente, es cerrar el ciclo de este edificio que fue el origen de la vida en esta zona. Chema, muchísimas gracias por haber sido nuestro anfitrión en esta fantástica visita aquí al Temple. Muchas gracias a vosotros.